Acá estamos, Seba, ya tuvimos la largada de los 50 kilómetros, 6 de la mañana, y se está preparando todo para las próximas largadas. Estamos muy bien, estamos activando la segunda parte, como digo yo, de esta jornada. Se vienen los 10, se vienen los 21, y bueno, siempre activamos una hora antes de las largadas oficiales. Y bueno, estamos saludando a todos los corredores, ya nos estamos volviendo a encontrar de ediciones anteriores. Y bueno, con energías como siempre. Como siempre, voy alentando a la gente, tenemos una pantalla increíble, una producción tremenda. Así que ahora yo me voy a ir al circuito de 21 kilómetros para tomar esta distancia y que ustedes puedan disfrutar estas imágenes en nuestro canal de YouTube de Sal de Aventura. Así que nos ponemos en modo carrera, Seba. Nos ponemos en modo carrera. Yo ya tengo el micrófono, ya voy a hacer la apertura de esta segunda parte. Y bueno, bienvenidos a todos. ¿Todo bien? ¿De dónde sos? De Rosario. ¿De dónde son? De Rosario. Vení, loquito. ¿De dónde sos? De Paraná. ¿De Paraná? ¿Qué distancia? 10 kilómetros. Bueno, vamos, suerte. Estás disfrutando imágenes exclusivas de Sal de Aventura, un programa hecho con vos. Aunque no haga mucho calor, hay mucha humedad, así que se transpira mucho, hay que tomar mucho líquido y bueno, y estar atento al circuito, que es muy muy técnico. Quiero mandar un saludo a todos los chicos de Bobril y bueno, acá estamos, dijo, dándolo todo para dar lo mejor en este run. Gracias a SDA TV por acompañarnos en todos los eventos. Bueno, Juan, ¿qué te parece si vamos a ver las imágenes de las otras distancias? De 50 kilómetros que largó a las 6 de la mañana. Llegar al puesto de hidratación tenemos que subir una cuestita que ahora se las voy a mostrar. ¿Cómo fue todo lo que viviste desde adentro?
Mira, mejor nombre a esta carrera que Odisea no le podrían haber puesto, porque realmente es muy técnica, muy exigente, es una carrera que tenés que correrla para vivirla. Así que SDA TV te recomienda que corras Odisea. Yo quiero agradecer a Maxi que nos haya invitado, a todo el staff que la verdad que nos atendieron de maravilla, a los corredores que tienen una onda bárbara, a ustedes que están detrás de cámara y siguen nuestro programa, nuestras aventuras, a todos los sponsors que nos acompañan por SDA TV, Sal de Aventura, un programa hecho con vos.